Bueno, segundo envío de Gearbest, después del primer unboxing de una navaja pues, bastante normalita. En este caso el segundo, que lo tenemos aquí y ya se van portando, ya son modelos de los que yo tenía pactado con ellos, como el FH41 de Ganzo Firebird en la versión CF. Tengo por ahí otro paquete de Gearbest que me llegó también esta semana, es un paquete más grande, lleva más de una navaja. Lo guardo para el siguiente unboxing y hoy os hablaré de esta Firebird FH41CF. Un inciso para enseñaros la navaja con la que estoy haciendo estos unboxings, que es una Camillus marinera. La estoy usando para desempaquetar últimamente mucho. No sé si me ha antojado usar esta navaja porque me gusta mucho. No sé si me ha antojado hacer los unboxing con esta navaja, me gusta mucho, es una navaja muy ágil, es una navaja marinera, de ahí que la hoja ya monte un acero VG10, necesitamos más retención de filo para todo lo que es el trabajo de cortar cuerdas y demás, y es una navaja pues bloqueo linear lock y ajustes excelentes, cachas en G10, acero VG10 y tiene este pincho tan llamativo de la parte posterior que se utiliza pues para deshacer nudos, ¿vale? Es una herramienta marinera 100%. En este caso pues yo lo usaré para lo mismo. En fin, una navaja que me gusta mucho y que os quería enseñar, es con la que estoy haciendo estos unboxing, ¿vale? De ahí que la veis así de pasada y a lo mejor os preguntáis qué navaja es, pues es esta. Muy buena navaja, mucha calidad. Pequeñita, pero una buena navaja de Camillus. Me ha sorprendido. Modelo que por fin, bueno, ya se empieza a portar Gearbest, ya empiezan a cumplir lo que teníamos pactado, enviándome una de las navajas que teníamos previsto que revisara, el FH41 de Ganzo Firebird, y hablamos de mi modelo favorito hasta la fecha de la serie FH. ¿Y por qué? Bueno, esta es la versión fibra de carbono. Les he pedido en primer lugar la versión fibra de carbono. Ahí la tenéis a la luz. Vale. Tiene un acabado que a mí personalmente me gusta mucho. Les he pedido esta versión porque yo colecciono esta serie de Ganzo en este acabado. Pues las colecciono. Tengo todos los modelos que han salido hasta ahora. Me faltaba este. Digo, bueno, se lo pido a Gearbest, le hago la revisión y así ya lo tengo. Tengo otra en G10 en negro, yo soy bastante clásico, tengo uno que compré, aunque se me ve por aquí un cable, lo quitamos. Tengo un modelo que compré en negro, en G10 negro, de esta navaja, y después de tenerlo en la mano, de probarlo un poco, de usarlo, Es mi modelo favorito de la serie FH de Ganzo Firebird. ¿Por qué? Pues porque tiene sobre todo esa versión en negro. Esta no, porque esta es la lámina esta de fibra de carbono lisa, es pues más deslizante, ¿no? Pero esa en G10 negro no la tengo por ahí, no la voy a sacar ahora porque la voy a hacer el vídeo sin más a esta. Esa en negro pues tiene un acabado pues más redondeado en las cachas, más contorneadas, tiene un agarre muy bueno. Aparte de ser una navaja ligera, pues tiene un agarre pues muy muy cómodo, porque lo dicho, tiene las cachas pues más redondeadas, ¿no? Las terminaciones más contorneadas. Esta en G10 pues es lisa, no tiene ese relieve, es decir, no tiene esa salida, esa curva hacia afuera, es el acabado liso. Y no tiene un agarre, por tanto, tan cómodo como la otra, ¿no? Como la versión en G10. Aún así, pues es, lo dicho, mi modelo favorito de Firebird. Y estas en CF las colecciono. Es puro completismo.
el querer hacerme con este modelo, en esta terminación, que en otra cosa, ¿no? Este va a ser un modelo pues destinado a la colección. ¿Y por qué es mi favorito este modelo de Firebird? Pues en primer lugar la línea de la navaja, que me parece perfecta, una línea sencilla pero muy bonita. La línea de la hoja es, en mi opinión, pues perfecta, sencilla, perfecta, eficaz, funcional. Ese vaciado plano, prácticamente completo, vamos a, exceptuando esta mínima mesa de aquí, es un vaciado plano prácticamente completo. Hoja drop point, esa ligera barriga que tiene abajo. Es una hoja que a mí pues me gusta tener un cierto ancho de pala. No me gustan a veces las hojas muy estrechas, no me gustan, a veces sí, depende del modelo, pero en general me gusta más este tipo de hoja, ¿no? Con un ancho de pala ni excesivo ni demasiado poco, ¿no? Una hoja que me gusta mucho, en primer lugar, muy funcional, lo dicho, muy práctica, de navaja cortadora y tiene pinta de cortar muy muy bien. La otra la he probado mínimamente y desliza a la perfección en el corte. Eso por un lado. Por otro lado, pues el agarre. Para mí es muy importante tener una empuñadura, un mango que nos permita un agarre amplio. A veces, pues bueno, nos conformamos en navajas con los cuatro dedos. A mí me gusta que salga un espacio más, ¿no? Como si tuviéramos para un dedo más de la mano, ¿vale? Para mí es muy importante esto, ¿no? El agarre. Tener una navaja de buen tamaño, ¿no? Firebird en algunos modelos de esta serie pues está optando por tamaños más pequeños, ¿vale? Que está muy bien, como el FH51 que vimos hace poco, pero a mí me gusta algo más de tamaño en general y esta navaja la veo más completa. El tamaño pues la hace ser más capacitada también. Otra cosa que me gusta mucho de este modelo, ya lo he dicho, el agarre es muy bueno. En esta que es en CF perdemos calidad de agarre. Tenemos, sin embargo, buenas zonas de grip a lo largo del lomo, donde aquí sí que tenemos contacto con el G10, ya que el agarre es muy bueno. Tanto en el lomo como en la zona inferior, pues lo mismo. Tenemos el G10 a la vista y aquí tenemos muy buen agarre, como veis, como cuesta que el dedo se deslice. Y es otra de las cosas que me gusta mucho de esta navaja, la comodidad, el agarre. Como digo, se nota más en el modelo G10 porque está más contorneado, más redondeado y es muy completo y es muy confortable en la mano. Esta es algo menos. Pero aún así en estas versiones CF seguimos teniendo zonas de agarre suficiente que van a evitar que la navaja se deslice de los dedos. Otro punto más a favor de esta navaja es la guarda. Tenemos un flipper guarda que sale, que es bastante pronunciado, lo que nos va a permitir trabajar con seguridad, ¿vale? Teniendo este agarre adelantado, el dedo pegado al flipper, pues tenemos seguridad total a la hora de trabajar y de esforzar la navaja. En ese sentido no va a haber ningún problema. Por supuesto, al igual que otros modelos, que todos los modelos de esta serie FH de Firebird, de Ganzo Firebird, el ajuste es impecable, tanto en el centrado como en el ajuste del bloqueo del liner lock. Perfecto. Ahí lo tenéis. La fluidez, pues es también exquisita y el inconveniente, un poco el de siempre. La retención es más bien pobre. En algunos modelos mejor que en otros, luego con el uso pues ya he visto que van perdiendo y toda esta fluidez pues empeora un poco. Y ese punto negativo que le veo a estos modelos pues es el tema de la retención. Es una retención, ya digo, en algunos casos correcta, como en este, que es una retención correcta, pero en un momento dado pues se nos va a abrir la navaja. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de llevarla en el bolsillo, ¿vale?
a la hora de llevarla suelta, sin funda, sin algún tipo de protección. Yo estas navajas les pongo una funda. Si les llevo una funda como esta, que a veces utilizo esta misma funda, lo que hago incluso es poner una goma por fuera para asegurarlas y para asegurarme de que no se me van a abrir en algún momento accidentalmente. Si estás en la montaña y tienes una caída o un salto o algo que hagas, algún movimiento brusco, el echar a correr puede provocar que una navaja que abre así, pues se abra en el bolsillo y, lo dicho, te haga un destrozo pues bastante serio. Además de esta navaja, pues lo típico, el clip típico de estos modelos, profundo, para el bolsillo. Ahí lo tenéis. El orificio para pasar, para poner una rabiza, pasar un cordón. Separador, detalle que me gusta mucho, en G10. El flipper, aquí tenéis el detalle del flipper, ranurado para mejorar la tracción. Y a destacar del flipper, lo dicho, la buena guarda que forma para nuestra seguridad. Fijaos qué hoja más bonita tiene esta navaja. Quizás es, lo dicho, mi modelo favorito de esta serie Firebird, el FH41, hasta el momento es el que más me gusta. Corte de fábrica. A ver si lo afinamos más. Ahí al mínimo. Con alguna curva. Ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, yo creo que nos hacemos a la idea, yo creo que os hacéis a la idea del afilado que tiene, que es exquisito, ¿no? Los que ya conocéis la marca, pues sabéis que los filos que trae Ganzo de fábrica son impecables. Y en estos modelos en acero de 2 han mejorado también la terminación del filo un poco, porque antes había algún modelo que rascaba. Al principio, cuando salió el FH11, había alguno que rascaba un poco el papel. Se ve que han pulido ese detalle del afilado. El D2 pues es un acero más complicado de afilar. Y ahora van perfectas en ese sentido. En fin, simplemente pues hacer otro unboxing para Gearbest de una navaja fantástica, de una navaja de calidad. Ninguna pega que ponerle a esta navaja. Versión CF, versión más para colección o por llevar encima pues una navaja más elegante. Yo la veo más para colección. Ya he dicho que yo las colecciono. Y una pieza pues absolutamente recomendable, os la pongo así un poco más en detalles de cerca para que la veáis en todos sus detalles. Ya conocéis, imagino, sus características, os las recuerdo, pues cachas en G10 con lámina de fibra de carbono, lámina en el exterior de la cacha pues de fibra de carbono, hoja en acero de 2. Ahí la tenéis. Eje con rodamientos. Apertura mediante flipper. Bloqueo liner lock. Ahí lo tenéis. Detalle del aligerado de los forros, que vuelven a ser, como en todos estos modelos, pues forros de acero insertados en el G10. Para aligerar más todavía la navaja, es una navaja muy ligera, muy cómoda, segura, con muy buen agarre y 100% recomendable.
mi modelo, insisto, favorito de la serie FH. Nada más. Y ya simplemente pues me despido hasta mi próximo vídeo. Os dejo con el resumen de las características de este modelo. Y hasta mi próximo vídeo. Gracias.